Bienvenidos a una emisión más de No te compliques con Loreta Valle, el espacio en el cual juntos vamos a aprender a hacer cosas deliciosas de una manera fácil, sencilla y sin complicarnos la vida. Sval otra vez nos está visitando aquí en el estudio. Me da mucho gusto que estés con nosotros. A mí también, muchísimas gracias. A mí me encanta venir acá porque siempre aprendo cosas nuevas y aparte hoy es una petición especial. Así es. Es más, el nombre sí lo puso Sval. Vamos a hacer un postre delicioso que se llama... Sueño de Baileys. ¿Qué tal? Y verdaderamente sí que quedó como un sueño. Ya saben que aquí todas las recetas las inventamos rapidito, facilito, para que ustedes en casa no se compliquen. Ya vimos los ingredientes en pantalla, pero vamos a repetirlos rápido. Son galletas soletas, Baileys, crema para batir. Para la decoración vamos a utilizar hojas de menta y frambuesas, chocolate rallado. Y para la receta también whisky. Yeah. Exacto, para que sepa, para que sepa mejor. Todavía... Para que amarre. Es que sí, en realidad vamos a hacer ahorita, vamos a ver una mezcla de whisky con Baileys, porque si no el Baileys está como muy suavecito. Si no les gusta... ¿Es para gargar? Sí, por si están un poquito enfermitos de la garganta, entonces con esto se les va a quitar. Muy bien. ¿Okay? Oye, las frambuesas pueden ser uvas, pueden ser fresas. Uvas, fresas, frambuesas, zarzamora, mandarinas, lo que tengan en casa. Lo que tengan en casa. Acuérdate que es, no te compliques. Papayas no, porque es muy grande. No, pero ¿sabes qué sí pueden tener? Hay latas de cereza y hay latas de mandarina. Entonces pueden tener una lata de mandarina siempre en casa para cualquier emergencia, o de cerezas. Claro. Pero de cerezas de la negra. Sí, no, no el frasco ese que la cereza es más roja que... Exacto, no de cherry dulce. No, de esas. Okay, o sea, de la cereza que es negra, que viene como en su almíbar nada más. Exacto. Y... para cualquier emergencia la podemos tener. Muy bien. ¿Sí? Bueno, venga. Vamos a comenzar. A ver, Carmen se me perdió mi cadenita, ya se nos fue hasta por allá y nos tiene que, ya viene corriendo, nos tiene que pasar, por favor, el bowl para que podamos empezar a hacer nuestra crema batida. Muy bien. Carmen ya apareció por acá, no te hagas, que no le dé pena. Aquí está Carmen. Se me olvidó. Okay. Aquí está Carmen. Recuerden que el bowl, para cuando hacemos crema batida, tiene que estar así, congelado, miren, para que... así está. Mira, te lo pongo. No, sí. El bowl tiene que estar congelado para que la crema suba bien. Entonces, ay, me quedó lejísimos. Bueno, creo que ya. Aquí vamos a poner el medio litro para crema para batir. Depende de la cantidad. Sí, crema para batir. Depende de la cantidad de crema que quieran hacer. Pero yo, hoy, como nada más vamos a hacer poquito, le puse medio litro. Si quieren hacer un postre como para 4 personas, pónganle un litro. Ahí vamos a batir. Voy. Ok. A ver, vamos a recapitular. Empezamos a hacer la mezcla de la crema batida y tenemos que separar una parte que nos quede blanca, como esta, que nada más tiene azúcar glas, y la otra parte le pusimos el chocolate rallado y el Baileys. Recuerden que la crema batida no se puede estar jugando como lo está haciendo Sval, porque si no, se baja, ¿ok? En forma envolvente nada más, que ya sabemos cuál es la forma envolvente, que es así. En forma envolvente nada más. El movimiento suave. El movimiento suavecito. Sexy. Exacto. De forma sexy lo vamos a hacer. Ahora, vamos a empezar a armar nuestro postre. Tú tienes ahí un vasito, yo tengo aquí. Yo voy a usar esto que es como tipo un florero. Qué bonito. Está padre, ¿no? Sí, sí. Lo pueden hacer en un recipiente así, en el que quieran. Mira. Muy bien. Aquí tenemos 2 onzas de ron y tenemos aquí 2 de Baileys. Las vamos a mezclar, ¿me lo puedes? Exactamente. Uh-huh. Las vamos a mezclar. Acuérdate que quedamos que para que sepa más a Baileys, más a ron, a whisky. Porque es whisky. Muy bien. Entonces, las vamos a mezclar aquí así. Y es, con esto vamos a humedecer nuestras galletas. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Con esto vamos a humedecer? Sí. A ver, vamos a poner galletita. Okay, galletita. Galletas así en el fondo. Galleta. Pero las vamos a como apachurrar para que se rompa. Ok. ¿Sí? Porque lo que queremos es que se humedezcan y que nos quede una cama de galleta.
voy a tomar una cucharita de acá. Y mira, la vamos a humedecer. Esto, si lo dejan un ratito, lo van a poder después apachurrar mejor. A ver, Svalte, te voy a poner. Mira, Svalte está muy fuerte y él está pudiendo hacerlo súper bien. Perfecto. Entonces, ya húmedas las galletas, es más fácil apachurrarlas. Sí. Las vamos apachurrando. Porque es importante la presentación. Acuérdense lo que siempre les digo, eso de que de la vista nace el amor, sí es cierto. Entonces es bien importante que esto quede muy bonito. Aquí, mira, podemos, lo poquito que se les haya ensuciado, aquí le podemos hacer así, ¿ok? A ver, trata de limpiar lo más que puedas. Así, niño cochino. Sí, taches, pues. Entonces, vamos aquí a sacar más cucharitas, porque Carmen se me perdió mi cadenita, no nos pone muchas cucharas. ¿Verdad, Carmen? Nada más está allá enfrente haciéndole. Bueno, aquí tenemos la mezcla blanca y aquí tenemos la mezcla cafecita. Muy bien. Vamos a ponerle. Tú pones una café capa primero y luego yo una blanca, ¿no? ¿Así? ¿O se lo puede? Que quieras, lo que quieras. O sea, le puedes poner tú como tú quieras. Okay. Yo le voy a poner como el mío. Mira, el mío es menos hondo. Entonces, okay. Yo a mí nada más me va a alcanzar para ponerle una y una. Pero yo escojo primero ponerle la. Yo le voy a poner, perdón, primero la blanca. Sí, okay. Por el contraste de colores. Mira, le voy a poner así sin ensuciar, o sea, con cuidado, sin ensuciar el recipiente, pero para que se vea bonito. Nada okay. más lo voy a. Y si ensucio tantito, bueno, pues entonces le limpio. Uh-huh. Y luego tomo otra cuchara y le voy a poner la mezcla café encima. Si el envase en el que lo van a hacer es una copa, entonces pues le pueden poner más capas. Le pueden poner una blanca, una café, una blanca, sí, una café. Yo es lo que voy a hacer. A ver, me encanta ver cómo le vas a hacer. Aquí está. Pásalo para allá porque yo ya terminé con ese. Aquí yo le estoy poniendo para que se vea la café. Sí estamos viendo cómo. Y para decorar, las frambuesas le van a dar un contraste precioso. A ver, aquí vamos a sacar. Yo con un cuchillo le voy a quitar el exceso, nada más, para que me quede planito. ¿Ya vieron cómo? Miren, estoy quitando como si fuera pastel. Esto lo pueden hacer con un cuchillo. Voy a tomar las frambuesas y voy a empezar a decorar. ¿Dónde quedó? Carmen tampoco nos puso los. Carmen, ¿andas hoy en Marte o en dónde? Carmen, contesta, no te hagas. Acá es que alguien se lo pasó para acá. ¿Es que qué? Alguien lo pasó para acá. ¿Alguien? ¿Ya ven? El fantasma aquí pasó para allá. A ver, Carmen. Ven, pasa. ¿Quién sabe quién pasó todos los? A ver, aquí está. Con las frambuesas vamos a empezar a decorar. ¿Sval? Mira. Perfecto. Ahí te quedó divino, me encanta. A ver, Sval, vamos a decorarle porque si no, ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos. Sí, vámonos. Y esto en lugar de no te compliques, quién sabe qué va a ser. Va a ser complicadón. Yo lo voy a rellenar de frambuesas. Muy bien. Para que se vea bien bonito esto. Aparte, las frambuesas a mí en lo particular me fascinan. Y lo vamos a decorar. Mira. Con una hojita de menta. Ay, ¿ya vieron cómo quedó? ¿Les gustó? Miren, se ve padrísimo, ¿no? Esto lo presentamos así con un platito nada más. Puede ser en vaso, en copa, lo que quieran. Ay, a ver, ¿cuál les gusta más? ¿El Svalte o el mío? Este. Que nos digan bueno, cuál les gusta luego más. Luego nos dicen cuál. ¿A quién le quedó mejor? ¿A Svalte o a mí? ¿Sale? Bueno, a ver, por último, tu red principal para que te puedan encontrar. Claro que sí, nos podemos localizar, ver, platicar en @hi_svald en Twitter y en Instagram. A mí ya saben en dónde, ya están pasando las redes en pantalla. Les mando un beso, escríbanme para saber qué es lo que más quieren aprender, ponemos mesa o qué quieren. Beso y hasta la próxima. Chao. Oye, la verdad que sí nos quedó padre, pero ¿qué tal que lo probamos ahora? ¿Sí? ¿Quieres probarlo? A ver, claro, probarlo. Que lo voy a probar. Vamos a probar. A por supuesto que sí. Quedó buenísimo. Está buenísimo. ¿O no?
Ay, qué rico, al de abajo. ¿Verdad? Quedó bien bueno, ¿verdad? Yo lo hice. Y esto se lo puedes hacer a la novia. A ver. ¿La puede amarrar? Bien.